Esto es CBR Noticias, el noticiero diocesano con las noticias más importantes de la fe. Buenos días, bienvenidos al noticiero de Conexión Vital Radio. Hoy ya estamos a miércoles 21 de agosto de 2024. El color litúrgico es blanco. Hoy la iglesia recuerda la memoria de San Pío X, Papa. Gracias por acompañarnos. Vamos a tener muchas noticias del Vaticano, de México y de la diócesis de San Andrés Tuxtla. También te sigo invitando para que nos ayudes a compartir esta y todas las transmisiones que se realizan a través de Conexión Vital Radio. Y pues más que para no estar esperando más, es momento de ver y escuchar las noticias del Vaticano. Durante la audiencia general del día de hoy, el Papa Francisco mencionó que los cristianos deben esparcir la fragancia de Cristo. Vamos a ver el siguiente video. El Santo Padre ha dicho: saludo cordialmente de lengua portuguesa, especialmente a los peregrinos de la parroquia de Santa Rita de Casia en Utumbiara, ungidos por el Espíritu Santo, don inefable del Altísimo, renovemos nuestro compromiso misionero de llevar la fragancia de Cristo al mundo entero. Que Dios los bendiga. El Papa Francisco nos recuerda que la santidad no es un estado de perfección, sino un camino de constante lucha contra el pecado. Es más información, el Papa Francisco hace un llamado a las catequistas para ser valientes testigos. Vamos a escuchar la nota. En la audiencia general del día de hoy, el Papa Francisco dedicó su mensaje a los catequistas de todo el mundo, recordando la figura de San Pío X, un gran promotor de la catequesis a principios del siglo XX. Esto fue lo que mencionó. Hoy conmemoramos a San Pío X. En muchas partes del mundo celebramos el Día del Catequista. Pensamos en nuestros catequistas, que tanto trabajan y son en algunas partes del mundo los primeros en llevar adelante la fe. Recemos hoy por los catequistas para que el Señor les infunda valor y les permita seguir adelante. Fuente consultada en Vatican News. Bueno, estas fueron las palabras del Papa Francisco hacia las catequistas, alentándolas a seguir con esta misión que tienen. Y en más información, la llegada del Papa Francisco causa fervor en Papúa Nueva Guinea y 4.000 personas participarán en el rezo del Santo Rosario. Vamos a escuchar la nota. El Papa Francisco visitará Papúa Nueva Guinea del 6 al 9 de septiembre de 2024 y la ciudad costera de Manimo, que preparará con entusiasmo para su llegada papal. El padre Martín Prado, misionero que reside en Manimo, concedió una entrevista a ACN, Ayuda de la Iglesia Necesitada, y mencionó lo siguiente: la única forma de llegar o salir de Manimo es en avión o en barco. A pesar de las dificultades de acceso, los habitantes se preparan con fervor. Con muchas de sus devociones, hasta 4.000 personas participarán en el rezo del Rosario Nocturno y otras actividades espirituales en un campo de fútbol de la ciudad. El padre Parado destacó la participación, la organización y charlas, himnos y algunos bailes, cosa que a los papúes les gusta mucho. La iglesia local se esfuerza por ayudar a las comunidades que enfrentan pobreza extrema. El padre Prado señala: la gente vive en condiciones muy pobres y casi no tienen medicinas. Fuente consultada, CENIT. El Papa Francisco se convertirá en el segundo pontífice en visitar Papúa Nueva Guinea después del Papa Juan Pablo II. Queridos amigos, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más noticias de México. La diócesis de San Andrés Tuxtla te invita a participar en la Semana Diocesana de la Catequesis del 19 al 25 de agosto. El día 25 de agosto celebramos el Día del Catequista, conmemorando a San Pío X.
Para mayores informes, comunícate al 924-196-8421. La diócesis de San... Nuevamente estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestro número en cabina, 294-108-1865. Te sigo invitando para que nos ayudes a compartir esa transmisión y todo lo que se realiza a través de Conexión Vital Radio. Y es momento de escuchar las noticias de México. Mega Misión Ciudad de México 2024. Vamos a escuchar la nota. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes, ha anunciado la próxima Mega Misión Ciudad de México, un evento que tendrá lugar el 20 de octubre al 24 de noviembre de 2024. El objetivo de la Mega Misión es promover la alegría del Evangelio y llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones de la Arquidiócesis de México. El cardenal Aguiar ha invitado a todos los fieles, incluyendo laicos, vida consagrada, presbíteros y agentes de pastoral, a participar en esta iniciativa. La megamisión se inspira en las palabras del Papa Francisco: vayan e inviten. El cardenal Aguiar ha destacado la importancia de ser una iglesia en salida, llevando el mensaje de Cristo a todos los que se encuentran en su camino. La megamisión se desarrollará en 5 semanas, culminando con la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre. Durante ese tiempo se realizarán diversas actividades para profundizar en las pautas fundamentales emanadas en la Asamblea Arquidiocesana celebrada el 24 de mayo de 2024. Bueno, la Arquidiócesis de México ha anunciado la megamisión en la Ciudad de México, un evento que se llevará a cabo del 20 de octubre al 24 de noviembre. El objetivo es promover la alegría del Evangelio y llevar el mensaje de Cristo. Así que todos estamos cordialmente invitados. Y en más información, el cardenal Carlos Aguiarretes tiene un mensaje en el Día de las Catequistas, el día de hoy, titulado Evangelizar con Amor. Vamos a escuchar el siguiente video. En esta fecha que celebramos el Día del Catequista, las felicito a todas ustedes, son una mayoría mujeres en este gremio y algunos también varones que colaboran en la catequesis. Por eso hay que invitar y hacer que ellos mismos inviten a otros niños, amiguitos de la escuela donde van, del barrio. Siempre infúndanles este gusto por traer más, porque aquellos que no que los conocen pero no reciben la catequesis, vengan y se aprovechen. Hacerlos así, niños misioneros. Esa es mi recomendación, aprovechando este día, y mi felicitación. Cuentan con mi oración y seguramente la de todos nosotros, sacerdotes, obispos, fieles en general, por su labor catequética. Monseñor Carlos Aguiarretes se congratula con las y los catequistas por realizar la labor única de evangelización de los niños. También llamó a las y los catequistas padres y madres de la fe. Por supuesto, también con el apoyo de los padres de familia. Y en más información, Monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, anuncia el segundo Encuentro Nacional de la Iglesia en México. Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, nos anuncia el segundo Encuentro Nacional de la Iglesia en México. También nos recuerda que hay 2 acontecimientos en puerta: el Sínodo de los Obispos en el mes de octubre y en el año 2025 el Jubileo de la Encarnación, siguiendo la ruta del Proyecto Global de Pastoral. Están invitados laicos, diáconos, sacerdotes y obispos. Aquí está la cordial invitación que nos hace Monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Queridos amigos, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más noticias sobre la diócesis de San Andrés Tuxtla. La diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz, invita a la peregrinación diocesana al santuario de Otatitlán. La peregrinación se llevará a cabo el sábado 14 de septiembre de 2024.
El Cristo Negro de Otatitlán te espera. Nuevamente estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Nuestro número en cabina, 294-108-1865. Y es momento de escuchar las noticias de la diócesis de San Andrés Tuxtla. La diócesis de San Andrés Tuxtla te invita para que participes en oración este próximo 12 de septiembre. Vamos a ver la nota. Coronilla de la Divina Misericordia. Espérala este jueves 12 de septiembre a las 3 de la tarde con el Padre Enrique Leal Zacarías. Sigue la transmisión en vivo en las plataformas digitales de Conexión Vital Radio. Algo muy importante, muy pronto las reliquias de San Judas Tadeo llegarán a Puebla. Vamos a escuchar la nota. La Arquidiócesis de Puebla se prepara para recibir las reliquias de San Judas Tadeo, un evento que llenará de alegría la feligresía mexicana. La reliquia, un fragmento de hueso del brazo del santo, estará expuesta en la Santa Iglesia Basílica Catedral de Puebla del 27 al 29 de agosto. La reliquia será recibida el 27 de agosto a las 8 a.m. por la puerta de la catedral y posteriormente será colocada en el altar de los reyes para la veneración de los fieles. La visita se interrumpirá únicamente para las celebraciones eucarísticas que se llevarán a cabo a las 8 a.m., 9 a.m., 12 p.m. y 7 p.m. La reliquia de San Judas Tadeo, el apóstol de lo imposible, estará en la ciudad de Puebla del 27 al 29 de agosto. Las reliquias serán recibidas el 27 de agosto a las 8 a.m. en la Basílica de Catedral de Puebla. Y pues aquí está la cordial invitación. La misa solemne de despedida se llevará a cabo del 29 de agosto a las 7 p.m. Puedes encontrar más información en la página oficial de la Arquidiócesis de Puebla. Y te sigo compartiendo las noticias de la diócesis de San Andrés Tuxtla. Este próximo sábado 14 de septiembre, la diócesis de San Andrés Tuxtla invita a todos los fieles a la tradicional peregrinación a Otatitlán. Vamos a escuchar, vamos a ver el siguiente video. La diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz, invita a la peregrinación diocesana al santuario de Otatitlán. La peregrinación se llevará a cabo el sábado 14 de septiembre de 2024. El Cristo Negro de Otatitlán te espera. Para más información sobre la peregrinación, horarios y punto de encuentro, puedes acudir a las oficinas parroquiales de tu localidad y puedes preguntar cuáles van a ser los horarios y cómo se va a estar organizado todo esto. Queridos amigos, hemos llegado al final de este noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos. En este momento tal vez no estás viendo este video, pero te invito para que si más adelante lo reproduces, entonces puedas ayudarnos a compartir la transmisión y todo lo que realizamos a través de la página de Conexión Vital Radio. Mi nombre es Jasmine Antele y en controles estuvo Guadalupe Antele. Deseamos que tengas excelente día. Inscríbete al curso ordinario de la Escuela para la Nueva Evangelización para Laicos. Del 18 al 20 de septiembre en la Casa de la Cristiandad, Acayucan, Veracruz. Curso dirigido a laicos que hayan estudiado la Escuela de Foranía. Para mayores informes, comunícate al 924-115-8476. Diócesis de San Andrés Tuxtla. Esto es CBR Noticias. El noticiero diocesano con las noticias más importantes de la fe. Conexión Vital Radio, conectando con la vida.